polvoymiseria.com esta tarde por la gracia. Y si quieres saber quién es el dador de la gracia y la gracia misma, pues hoy lo puedes descubrir, porque precisamente venimos a hablar de la gracia. De la gracia que ha sido derramada en Yeshua. ¿Quién es Yeshua, Luis? ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias a Dios y gracias a Yeshua, porque pues ¿quién es Yeshua? Dios mismo hecho carne. ¿Cómo? Eso es un escándalo. No, pues es que grande es el misterio de la piedad. El Señor fue manifestado en carne. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía de venir Dios a este mundo que es el peor de los mundos? Él ninguna, pero por amor a nosotros vino a rescatarnos. Muy bien, Luis, pues hoy tenemos un tema muy importante. Ayer estaba viendo a una persona muy querida por mí y pues estaba leyendo un libro de un monje tibetano, ¿no? Y pues el título es aberrante, pero la doctrina es todavía peor. El título de ese libro es La muerte es una ilusión. Luis, este es el tema. No solamente este monje tibetano, un sinfín de filosofías, doctrinas, movimientos proclaman esta basura de que la muerte es una ilusión. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa completamente. Sí, para la Biblia hay varios significados de muerte. Primeramente hay que entender que en Éxodo 12, cuando el Señor iba pasando el día de la Pascua, dice que había específicamente un ángel de la muerte que le quitaba la vida a los primogénitos. Es como si fuera una entidad en ese sentido. También vemos que en el Salmo 116 dice que bienvenida es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Es decir, todos los que mueren temiéndole a Él, en ese sentido la muerte es un proceso en el que se deja el cuerpo en esta vida para que el alma pase a una eternidad. En este caso del Salmo, con el Señor, pero en el caso, por ejemplo, de Apocalipsis 20, ahí la muerte en ese sentido es más amplio el significado. Va desde morir físicamente hasta ir a un lugar que se llama el Hades o Sheol, que es el lugar a donde van los muertos, el reino de la muerte, por llamarlo así, y también un sentido de muerte, pero de separación total de Dios, el lago de fuego. La segunda muerte, y te recomendamos pues buscar en YouTube la segunda muerte. Luis, tenemos que profundizar. En primer lugar, la Biblia habla de que la muerte se manifiesta hoy por hoy a nivel espiritual, en el sentido de que la muerte no es nada más la muerte física o la muerte del cuerpo físico, sino que la muerte tiene otra potencia, otra profundidad, y por causa del pecado, pues hay que decirlo, nacimos muertos espiritualmente, vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente, o sea, con el alma sujetada o sujeta al pecado y esclavos del pecado, pero pues hay una buena nueva, ¿no? Sí, la buena nueva es de que Jesús ha vencido el poder del pecado, de la muerte y de Satanás, y ahora hay una nueva oportunidad para ya no tener que ser esclavos de la muerte, sino de pasar a vida eterna. Es muy importante ver este punto, porque gran parte de la esclavitud que ronda en la raza humana pues fue a causa de que nacimos todos en pecado. Ese pecado que en el cual cayeron Adán y Eva fue transmitido, fue heredado a través de toda la raza humana. Hemos nacido muertos espiritualmente. Entonces eso, la única escapatoria es creer en el autor de la vida, Jesucristo. Otra cosa que es importante observar es que el proceso de la muerte muchas veces involucra el duelo, llanto, tristeza. Sin embargo, esa no es el sentir de la muerte cuando una persona sabe que su familiar ha depositado su fe en Yeshua, sabe que se le volverá a ver. Entonces hay mucha esperanza de confiar en el autor de la vida para no sucumbir ante la muerte. Otra cosa que es muy común de este ente es que incluso se le ha llegado a dar veneración. Existe la religión de la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, por eso es muerte. Pero sin embargo es un culto en donde se le da de alguna manera la forma de calavera, cuando en realidad esas eran las formas de ilustrarlo en la Edad Media, pero como tal no es una forma correcta de ilustrar esta entidad, simplemente se deriva como si fuera un ángel. Así es, y vemos muchas culturas que le rinden culto a la muerte, sin llegar a ese grado de ser adeptos de la Santa Muerte. Estos expositores y pues
maestros espirituales, en su propia opinión, pues argumentan que la muerte es ilusoria porque el ser o el alma de la persona, una vez que su cuerpo muere, pasa a otro plano. Desde luego que estos fulanos se pasan por alto, pues una de las máximas bíblicas, que es necesario morir una vez y después de esto el juicio. La muerte no tiene nada de ilusoria ni de ilusión, ya nada más por el impacto que causa en los que entierran a los muertos. No es ninguna ilusión el llanto, el dolor, la ausencia que se siente cuando un ser amado se va. Entonces, ya desde esa perspectiva, no veo por qué llamarle ilusión. Lo que pasa es que gran parte de los falsos gurús, todos los falsos maestros, tienen, por supuesto, la enseñanza infundida de Satanás, de que las personas cuando mueren ya hasta ahí quedó todo, no hay nada más allá. O sí hay, pero en otro plano, en otra dimensión. Así es, algo que a veces es a conveniencia según el mover religioso que lo está planteando. O cualquier persona que quiera ver en el suicidio la solución a sus problemas, pues se le ha ilustrado que no hay nada más allá, que es el final. Sin embargo, pues a la luz de la escritura es muy diferente a hablar este tema, porque dice el apóstol Santiago que es nuestra vida, sino como la neblina que hoy es y mañana se desvanece. Entonces la muerte es algo que está rondando todo el tiempo y que al permiso de Dios se acaban los días de la vida. Entonces no es tan ilusoria, es muy real que en cualquier momento podemos partir. Eso hablando de la muerte física, pero aquí por la gracia hemos expuesto de que la muerte antes de su dimensión física es la dimensión espiritual. Entonces sí, de acuerdo, de acuerdísimo. La muerte física o la muerte del cuerpo está rondándonos, está al lado de nosotros. De hecho, no está afuera, está adentro. Llevamos la muerte adentro, en este cuerpo caduco y pues que tiene una fecha de caducidad. Pero esta otra muerte, que es la importante, que es la que hay que levantarnos, la muerte espiritual en la que caímos o nacimos ya por causa del pecado, ¿cómo podemos salir de esta muerte espiritual en la que, pues, sin Yeshua nos encontramos todos? Sí, hay que recordar cómo empezó ese problema. Cuando el Señor había creado a Adán y a Eva, les había dicho que de todo fruto del árbol podrán comer. Sin embargo, dijo: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y lo curioso es de que, pues, Adán come de este fruto y no se mueren. Y eso es porque eso implicaba no morir físicamente, sino espiritualmente, aunque a la larga... Empezó a morir también su cuerpo, empezó a arrugarse, empezó a presentar síntomas de decadencia, pero lo que no se dio cuenta es que en el momento que transgredió la ley que Dios le dio, guardar el jardín y abstenerse de ese árbol, pues cayeron tanto Adán como Eva en esta muerte espiritual, perdieron comunión, comunión con Dios. Sin embargo, Dios no los dejó pues sin provisión, ¿no? Así es, y en este sentido, pues cuando la escritura habla en Romanos 5 que así como en Adán todos murieron, en Cristo todos seremos vivificados, y esa es la solución para salir de esta muerte espiritual. A lo mejor muchos de los que ahorita nos escuchan tienen su agenda de empleo muy saturada o tienen sus actividades como que el día lo tienen muy absorbente y realmente eso no implica que tengan vida. Si han decidido sacar a Dios de sus vidas, no importa qué tan próspero o qué tan al día vayas, qué tanta salud física haya, tampoco importa. No, eso no importa, porque en ese sentido, si no tienes a Yeshua, estás muerto espiritualmente. Él en una ocasión, una de las personas que le quería seguir decía: Señor, solamente deja que vaya, entierre a mi padre y te seguiré. Y él le decía: deja que los muertos entierren a sus muertos y luego ven y sígueme. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. Ese tiene un doble significado. El primero es de que las personas que no seguían al Señor por no tener esa sed, esa hambre de sus palabras de vida que transmitían sus predicaciones, pues al estar lejos de Él y estar en una actividad diferente, estaban muertos espirituales. Y al tener un familiar que sí fallecía físicamente, los muertos espirituales enterraban a los muertos físicos.
Había un segundo argumento que se habla acerca de este pasaje. Se dice que este hombre no tanto buscaba la oportunidad de ir a enterrar a su padre por cuestiones de duelo, sino porque para la herencia era importante estar presente en el funeral para recibir alguna prenda y poder a él para cobrar la herencia después, ¿no? Entonces él estaba pensando más en otras cosas financieras que en enterrar a su padre, y el Señor, sabiendo eso, le dice: mira, ven y anuncia el reino de Dios. Entonces, volviendo a Génesis, a donde ya aparece Yeshua, para aquellos y aquellas que empiezan a entender que sin Cristo, sin Yeshua, estamos muertos espiritualmente y también sujetos a la muerte física, a pasar la primera muerte, pues la única manera, la manera para empezar a vivir o recibir vida, vida nueva, es empezar a comer del árbol que justamente despreciaron Adán y Eva, el de la vida. Y, en contrapartida, dejar de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, lo que significa dejar de hacer nuestras obras, empezar a apartarnos del pecado y al mismo tiempo empezar a comer del árbol de la vida para que nos dé vida, para volver a nacer. Sí, incluso eso se puede reconfirmar cuando en Efesios 2, 1... al 10, el Señor empieza a desglosar cómo era nuestra vida cuando estábamos lejos de Él. Dice que éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Eso quiere decir que estábamos apartados. Sin embargo, esta salvación, que por gracia es derramada, un regalo de parte de Dios hacia todo aquel que quiera creer con fe y obedecer, dice que entonces, cuando alguien opera en este arrepentimiento y en esta fe, Él nos da vida a nosotros, aunque estábamos muertos en delitos y pecados. No importaba cuál era el estatus social. Sin Jesús en la vida estábamos muertos espiritualmente, estaba la culpa, la tristeza, la depresión, la soledad y aún la riqueza que no podía llenar. Y de repente en esa muerte espiritual, alguien entrega su vida a Dios, el Señor empieza a restaurar su alma, empieza a limpiarlo, a redimirlo con su sangre, y entonces le empieza a sacar de esa muerte espiritual a darnos vida. Así es. Entonces, pues, nos quedan 2 minutos exactamente, Luis, y hacemos un llamado a aquellos y aquellas que siguen creyendo y creyéndole a los engañadores, y a fin de cuentas al engañador, de que la muerte es una ilusión y que saliendo de este cuerpo nos vamos a ir a otra dimensión. Otros creen que ahí se acaba, otros creen que en la reencarnación, otros creen en la transmigración del alma. Llamamiento. La mayoría de la raza humana que no ha depositado su fe en Jesús está en dos posiciones: o es simiente de Caín o es hijo de desobediencia. Si todavía estás titubeando en si le crees o no a Yeshua, es tu oportunidad de poder salir de esa muerte y de esa sequedad espiritual para que puedas tener vida. Además, la muerte es esclavitud. Sí, cuando tú empiezas a recibir la vida que viene del Señor Jesús, en ese momento esas garras de la muerte se te quitan como si fuera una ropa vieja que traías cargando, y empiezas a sentir la renovación del Espíritu Santo. Entonces, sal de ese estado de hijo de desobediencia, como dice que éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás, hasta que vino la gracia de Dios y creímos en ella y Él no ha fallado. Porque finalmente, si permaneces en la comodidad pensando que no necesitas de Dios, va a llegar la segunda, la muerte física. Y la muerte física, pues, para los que se quedan, tus familiares que te aprecian, unos pensarán que ya se acabó todo, otros pensarán que fue mejor para ti. Sin embargo, para ti estarás experimentando el siguiente paso, la separación total de Dios, que es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el Señor, Él dijo que había preparado ese lugar para el diablo y sus ángeles. La idea no es de que cualquier persona pudiera estar ahí, sin embargo, va a haber muchos que estarán ahí, y pues esperemos que por la gracia permanezcamos hasta el final para no tener que pasar por esa segunda muerte. Muy bien, Luis. Dios te bendiga, Luisito. Igualmente, Elías. Dios le bendiga mucho. Pues ya oíste, la muerte no es una ilusión y la vida es una ilusión. Es en serio, ve a la Biblia para que te saquen de la ilusión. Sí, porque aún esa entidad, ese ángel que ahorita gobierna con accidentes, con muerte, con enfermedad, en ese sentido, pues también tiene un destino, tendrá un destino, lago de fuego. Y fue lanzado al lago de fuego, la muerte y el Hades. Apocalipsis 20:10. Y el Señor le dice a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Oseas 13:14. Y también le dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, oh sepulcro, tu victoria?
Así es, primera de Corintios 15. Así es, entonces pues definitivamente al tercer día Jesús derrotó a la muerte. Amén, polvo y miseria. .com